Bueno, vamos a partir hablando de la probabilidad de las variables, cómo calculamos probabilidad en variables continuas. Y antes de eso, quería hacer un repaso respecto a lo que habíamos trabajado. Así que tengo aquí una persona que quiere ingresar. Habíamos conversado que para evitar esto había que... Un momento, que hay que... Vamos a seguir haciendo. Bueno, como les comentaba, aquí está, habilitar sala de espera. Ahora sí pueden ingresar directamente. Vale, entonces como les comentaba, el objetivo de este video era seguir trabajando con lo que habíamos conversado la vez pasada, que era de probabilidad, y la idea es terminar viendo cómo se calculan probabilidades cuando tenemos variables continuas, que es nuestro propósito final. Entonces, básicamente para eso lo que vamos a hacer es volver a revisar qué significaba probabilidad, para recordar, volver a revisar el concepto de distribución de probabilidad, incluida la acumulada. Vamos a hablar de un teorema que les voy a intentar explicar con un ejemplo muy sencillo de qué se trata, que es el teorema del límite central. Vamos a presentar la distribución normal y vamos a conversar un poco de cómo se calcula la distribución normal utilizando una variable estandarizada que se llama variable z. Y ese es como el panorama de la clase de hoy. Como les había comentado la clase pasada, si observan esta PPT es la misma que estaba la clase anterior, solamente ahora le quité un poco las anotaciones. Básicamente cuando hablamos de probabilidad, lo que nosotros hacemos es intentar definir una especie de frecuencia, pero en vez de pensar en una muestra, o sea, en un conjunto, un subconjunto del total de datos que yo podría tener, estoy hablando de poblaciones. ¿Ya? Es un estadígrafo, es una forma de representar los datos, pero datos que vienen desde una población. ¿Ya? Y la probabilidad es proporcional, pues equivalente a la posibilidad de ocurrencia de un determinado evento. Y aquí es súper importante hacer el hincapié en eso. Y es un estadígrafo, una variable que es poblacional. Y al ser poblacional, eso indica que es la mejor forma de representar las frecuencias relativas de un determinado evento. ¿Ya? Para nosotros, poblacional, para un experimento, por ejemplo, que nosotros teníamos que realizar, implicaba que teníamos que hacer n experimentos cuando n tendía infinito. ¿Ya? Esa era básicamente la definición que nosotros dábamos de una población de datos experimentales. Nosotros nunca íbamos a poder llegar a eso. Y este experimento, que puede ser un experimento que ustedes tengan en el laboratorio, también puede ser un experimento de tirar dados. ¿Ya? Y me quería detener ahí en ese punto porque lo voy a mencionar varias veces el ejemplo de tirar dados. Imagínense ustedes que simplemente su experimento consiste en tomar un dado de seis caras y tirar el dado a la mesa e ir anotando el valor que aparece. ¿Ya? Entonces, si nosotros hiciéramos ese experimento, por ejemplo, aquí voy a poner el valor en la columna de la izquierda voy a poner el experimento. Y en la derecha voy registrando el valor de la cara. Entonces, hago el experimento 1, imagínense que la cara me dio 6. Hago el experimento 2, me dio 4. Hago el experimento 3, me dio 6 de nuevo. Entonces, antes de continuar, yo podría decir, parece que este dado tiene una distribución de probabilidad, parece, porque no la puedo calcular, que indica que la cara 6 es más posible que ocurra que la cara 4 y que el resto de las caras, porque en estos tres experimentos que yo hice, mayoritariamente apareció el número 6. Entonces, digo, no, porque la verdad es que tres datos es muy alejado de un número muy grande de datos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo tirar una cuarta vez y me va a salir un 5, quizás una quinta, y así, por ejemplo, hasta 100 veces. Y cuando hago 100 veces y obtengo la centésima experimento, en el centésimo experimento, el valor del dado 6 y en el quinto, por ejemplo, tuve el 3, hago un histograma y me doy cuenta que, por ejemplo, si yo grafico en este histograma el evento cara 1, cara 2, hasta la cara 6, quizás lo que voy a obtener como frecuencia relativa va a ser algo como esto, donde casi todos son iguales, quizás por ejemplo con la excepción del evento cuando el dado era 3, que tengo un valor un poquitito más grande. Entonces me podría preguntar ahí, ¿será que la distribución de probabilidad, la
forma de representar la posibilidad de que ocurran los distintos eventos, las caras, en este dado, ¿es distinta a un sexto para cada una o es igual? Y aquí viene el tema que es trascendental, y es que estamos hablando de poblaciones. Y cuando hablamos de poblaciones, estamos hablando de cosas que tienen infinitos datos. Entonces, nuestras percepciones no necesariamente se condicen 100% con la realidad poblacional porque nosotros no la conocemos. ¿Ya? Entonces, que nosotros obtengamos mediante una muestra, ¿ya? Un experimento, una acción muestral de tomar datos, obtengamos una frecuencia relativa como la que ustedes observan en este histograma, que está acá, no necesariamente implica que eso va a representar la posibilidad en el infinito o en la población que ocurra cada uno de los eventos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sino más bien que son datos muestrales. Y si yo siguiera realizando este experimento infinitas veces, ahí sí yo lo más probable es que obtendría una frecuencia relativa donde todos los eventos tienen la misma posibilidad de ocurrencia, por supuesto, siempre y cuando el dado no esté cargado. Entonces, aquí hay un tema que es súper importante que habla de la población y que cuando nosotros hacemos análisis muestrales, nunca conocemos la población, pero también sabemos que mientras más datos yo tomo, mientras más experimentos yo hago, el histograma que obtengo o la frecuencia relativa de los eventos que voy obteniendo se parece mucho más a la probabilidad. ¿Ya? Pero nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque no tengo la posibilidad de hacer infinitos experimentos. Entonces, nuestra población es un concepto inalcanzable, pero que sí sabemos que lo podemos estimar mejor cada vez que hacemos más datos. Y lo otro que es importante mencionar acá tiene que ver con el concepto de incertidumbre o incerteza. Cuando nosotros planteamos un experimento muestral y queremos llegar a una conclusión poblacional, que sería como esta la conclusión poblacional, este es el histograma en la población, como no vamos a llegar nunca a este histograma porque nunca vamos a poder hacer todos los experimentos, entonces vamos a tener siempre un remanente de incerteza o de incertidumbre al momento de tomar decisiones, el cual, por supuesto, se va haciendo cada vez más pequeño mientras más datos yo tomo. Y, por supuesto, mientras esos datos son obtenidos de manera, mediante un procedimiento de experimento aleatorio. Es decir, somos capaces de bloquear las variables independientes, somos capaces de aleatorizar aquellas que no pueden ser bloqueadas. ¿Okay? Entonces, básicamente, entendemos que muestra es algo que podemos alcanzar, pero nosotros queremos llegar a una población que es algo inalcanzable. Entonces, la estadística, como yo les comentaba, utiliza herramientas matemáticas para intentar estimar la población, intentar llegar a algo que se le parece quizás mucho, mucho, pero no va a ser precisamente igual. Vamos a tener siempre un margen de incerteza. Pero ese margen de incerteza lo vamos a escoger de tal forma que sea manejable para que las decisiones que nosotros tomemos sean válidas como si nosotros hubiésemos hecho infinitos experimentos. ¿Ya? Nosotros de ahora en adelante no podemos tomar decisiones con muestras. Aplicamos un procedimiento estadístico para obtener conclusiones y recomendaciones que son válidas en una población, aun cuando no la tengamos. ¿Ya? Para eso es básicamente la estadística. Y de hecho les hacía el comentario antes de seguir con los datos porque a una compañera de ustedes hace bastante tiempo, ya hace como 5 años, me hizo una pregunta muy interesante, o sea, me comentaba y me decía, yo no creo en la estadística, me dijo. Yo no creo en la estadística porque yo juego dados, jugaba rol, algo así, y me decía que a ella siempre le salía el número 3 en su dado. Entonces yo le decía, claro, quizás tu dado está cargado, puede ser, su distribución de probabilidad es distinta, o lo que puede pasar también es que no has tirado suficientemente los dados, o también que tu percepción solamente se activa cuando el dado es igual a 3. 3 formas de identificar un posible problema, 2 de ellas, en el caso de que el dado esté cargado, o que ella, de manera sesgada, solamente identifica un resultado del experimento por sobre el resto, y lo guarda, versus la otra que es simplemente que no ha tomado el suficiente número de datos. ¿Ya? Cuando hablamos de probabilidad, ya habíamos dicho que era una medida cuantitativa y por lo tanto tiene un valor, cuantitativo, número.
El valor que se le asigna a la posibilidad de que ocurra un evento es, va entre 0 y 1, entre 0 y 100%, donde 0 es lo menos probable, o sea, cuando no hay posibilidad de que ocurra algo, y lo más probable es un 100%. Como habíamos dicho, habíamos hecho la definición de espacio muestral, la probabilidad de que X pertenezca al espacio muestral, que nuestro dato de un experimento, por ejemplo, en el caso de los dados, mi espacio muestral, si el experimento consiste en tomar los dados y registrar la cara del dado, entonces nuestro espacio muestral era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la probabilidad de que el dado, la cara del dado, esté dentro del espacio muestral, o sea que sea 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6, es 1, porque no puede ser otro número, a menos que tuviésemos un dado de más cara, que en ese caso el espacio muestral debiese aumentar. Y la probabilidad de un evento, el cual es un subconjunto del espacio muestral, por ejemplo, quiero definir el evento aquellas veces que la cara del dado cae en los números más pequeños. Por ejemplo, en ese caso, si nosotros decidimos que ese va a ser nuestro evento de interés, entonces la probabilidad de ese evento tiene que ser menor que 1, porque es un subconjunto del espacio muestral. ¿Ok? Ricardo, cuéntame. Hola, profe. Tengo una consulta. Cuando yo tengo, por ejemplo, en este mismo ejemplo de la cara de los dados, tengo 6 caras. Si yo determino que mi espacio muestral son del 1 hasta el 5, ¿sí? Eso ya no es un espacio muestral, eso ya es un evento, ¿verdad? Sí, de hecho sí. De hecho, la definición de espacio muestral implica todos los posibles salidas de tu experimento, y definirlo del 1 hasta el 5 implicaría que está mal definido el espacio muestral directamente. Ah, ya, perfecto. No estás considerando una posible salida del experimento. Por lo tanto, son como equivalentes las dos definiciones. Todas las posibilidades de la obtención de un dato de un experimento, o también la probabilidad del espacio muestral tiene que ser igual a 1. Son equivalentes las dos. Ah, ya. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, si tú defines del 1 al 5, la probabilidad de ese espacio muestral no es 1, sino que es 0,67, creo que por ahí. No más. 1 menos 0,17 es 0,73, 0,83, ese es el número. Ya, profe. Ya. Ok, entonces continuamos. ¿Y cómo calculamos las probabilidades? Con ecuaciones, con tablas, con gráficos, muchas formas de hacerlo. ¿Ya? Estoy haciendo un repaso de lo que vimos la clase pasada. Si, por ejemplo, hablamos de un experimento en el cual la salida, la variable dependiente, corresponde a una variable discreta, como lo que ustedes ven acá, entonces nosotros podríamos calcular la probabilidad de cada uno de esos eventos discretos, como cada uno de esos outputs del experimento. Por ejemplo, en el caso del dado, habíamos dicho que el espacio muestral estaba compuesto, de 6 posibles valores y nada más que ellos. No había más posibilidades de tener otros datos, y estos datos son discretos, no existe el dato 3,5, por ejemplo. Entonces, en ese caso, vamos a poder calcular la probabilidad de un evento que se obtiene con variables discretas, por lo tanto, el evento también tiene un tamaño discreto, por ejemplo, 1, 2 y 3, ¿ya?, mediante una función que se llama distribución de probabilidad. Y que, por ejemplo, yo les había dicho, en un dado de 6 caras, esta función de distribución de probabilidad es f igual a 1 partido por 6, independientemente del evento. ¿Ya? Pero hay otros casos donde esta función sí depende del evento. Por ejemplo, imagínense ustedes que la probabilidad de un determinado evento i, está dado por el número del evento i, elevado a un determinado coeficiente a. En ese caso, la función que describe la probabilidad del evento necesita el valor del evento, que sería simplemente reemplazar. ¿Ya? Esta es una, en el caso del dado, esta es una distribución de probabilidad que es constante porque no depende del evento, y en el caso de este segundo ejemplo, lo es. ¿Ya? ¿Qué característica tiene que tener esta distribución de probabilidad, esta función, que pueden encontrar muchas en la literatura, que tiene que dar un valor entre 0 y 1, porque está calculando la probabilidad, y nosotros sabemos que la probabilidad va entre 0 y 1, cuando estamos hablando de, recuerden, discreto. Y que la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos
dentro del espacio muestral, siempre y cuando no exista intercepción entre los distintos eventos, tiene que dar uno. ¿Ya? ¿Cómo se vería esto acá? Imaginémonos nuevamente que yo defino que el evento, o XI, o evento, vamos a poner lo que son equivalentes para este caso, son evento I va a ser igual a que la cara salga igual a I. Si tengo 6 caras, tengo la posibilidad de definir 6 eventos, del 1 hasta el 6. Y entre ellos son, no existe una intersección, no existe, no puede en la cara ser al mismo tiempo 1 y 2. ¿Ya? Por lo tanto, la intersección entre los distintos eventos es vacía. Si ese es el caso, entonces la suma de las probabilidades de todos los eventos tiene que ser igual a 1, porque estoy considerando todos los elementos del espacio muestral. ¿Ya? O dicho de otra forma, ¿cómo la sumatoria de los eventos, o la unión, perdón, vamos a ponerlo mejor así, cómo la unión de todos los eventos es igual al espacio muestral? Entonces, la probabilidad de la unión de todos los eventos, que es equivalente a sumar la probabilidad de cada uno de los eventos, tiene que ser igual a 1. ¿Ya? ¿Qué sería equivalente para el caso de los dados? A la posibilidad de que los dados sean 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Recuerden que unión se puede entender también como una O. ¿Okay? Y existe una distribución, que con eso habíamos terminado en la clase pasada, que permite definir, y que la vamos a ocupar mucho de ahora en adelante, que permite definir la posibilidad de que ocurra algo, y la posibilidad de que ocurra algo o menor que ese algo. Por ejemplo, si yo había definido, en el caso de los dados nuevamente, que nuestro espacio muestral era del 1 hasta el 6, yo podría estar interesado en calcular la probabilidad de que la cara del dado fuese menor o igual que 3. Menor o igual que 3. Y eso implica que voy a calcular la probabilidad de el evento 1 para la cara 1, unida con la unido con el evento 2, unido con el evento 3, que es equivalente a la suma de la probabilidad del evento iésimo, probabilidad del evento iésimo, desde el primer evento hasta el evento 3. ¿Ya? Y que sería 3 sexto igual a 1 medio. Esta distribución de probabilidad tiene un nombre especial que se llama distribución de probabilidad acumulada. ¿Ya? Y básicamente es súper, súper parecida a un histograma de frecuencia acumulada. Que lo que hace es ir sumando las barras que están antes de un determinado evento, incluyéndolo. Entonces podemos definir la probabilidad acumulada. ¿Cuál sería, por ejemplo, la probabilidad acumulada de 6? Sería 1, porque es equivalente a la probabilidad de 6 más la de 5, más la de 4, de 3, de 2 y de 1. ¿Cuál es la probabilidad acumulada de 1? Sería solamente la probabilidad de que ocurra un evento, o sea, un sexto, que no puede haber más, porque no existe un evento que sea menor. ¿Ya? Entonces, dos conceptos, distribución de probabilidad y distribución de probabilidad acumulada. Nosotros no vamos a trabajar con distribuciones de probabilidad, con distribuciones de probabilidad discretas, y yo les comentaba que podían leer, como lectura complementaria, el capítulo del Montgomery. Sin embargo, la idea no era que se detuvieran en las cosas que no estábamos viendo, porque existen muchas distribuciones de probabilidad y bastante discretas. ¿Ya? Nosotros vamos a pasar a las distribuciones continuas. ¿Ya? Entonces, para eso, lo que voy a hacer es que voy a trabajar siempre con el concepto histograma primero y luego llevarlo hasta la probabilidad. ¿Ya? Porque habíamos dicho que histograma estaba relacionado con esta barrita que está acá, que se llama frecuencia, y nosotros sabemos que frecuencia en el infinito se llama probabilidad. Por eso. ¿Ya? Eso por eso vamos a trabajar ahí. Entonces, el histograma que yo les presento ahora mismo en la PPT es un histograma de unos datos que me inventé y que los puse en el Excel, que fueron simplemente 30 datos. ¿Ya? Con 30 datos. Y como tenía 30 datos, yo dije, mira, como n es igual a 30, número de experimentos igual a 30, entonces yo tengo que definir un número de clases, y como no sé, estoy recién empezando a calcular histograma, voy a ocupar lo que me dijeron que podía ser una
Una idea interesante, o si no tengo otra forma de calcular cuántas clases, voy a decir que va a ser igual a raíz de n. ¿Ya? Y este valor es 5, algo, básicamente aquí le pusimos 6. 6 clases. ¿Ya? Entonces, si observan, si yo tengo 30 datos y sigo esta regla del dedo gordo, que el número de datos es proporcional, perdón, el número de clases es proporcional a la raíz del número de datos, ¿ya? Y que nosotros sabíamos algo más, que cuando trabajamos con los histogramas, decíamos, ¿entre qué valor o qué ancho tienen estas clases? Y habíamos dicho que el ancho de cada una de estas clases es igual para todos, por ejemplo, lo podemos llamar delta, cada uno de esos anchos de clases son todos iguales a delta, y que yo lo podía calcular, lo hicimos de hecho en el video de cálculo de estadígrafo, como el rango de los datos partido por el número de clases, o sea, partido por n. Porque claro, si yo tengo un rango que es el lugar donde están todos los datos y quiero dividirlo en n partes iguales, entonces cada una de esas partes tiene ancho rango partido por n. Y entonces ahora me pregunto, si este es un histograma para 30 datos, y habíamos dicho que las muestras son con datos finitos, pero las poblaciones son con datos infinitos, ¿qué pasa si el número de datos crece? Y primero, respuesta lógica es, si el número de datos crece, y nosotros mantenemos esta idea de que es proporcional a la raíz de los datos, entonces si n crece, entonces el número de clases crece. ¿Ya? Entonces es de esperar que en una población tengamos histogramas que tienen muchas clases. De hecho, si pensamos en el concepto de población con infinitos datos, debiésemos tener infinitas clases, lo cual es difícil de ver, pero no imposible. ¿Y qué pasa ahora con el rango de las clases? Observamos ahora que el rango de clases, que lo habíamos definido como rango partido por n, es inversamente proporcional al número de clases. Por lo tanto, a medida que el número de datos aumenta, lo que habíamos dicho implicaba que el número de clases aumenta, lo que implicaría que el rango, el ancho de cada una de las clases, disminuye. Y si de hecho nos vamos hacia el infinito, si n tiende a infinito, entonces el n mayúscula también va a tener infinito y el delta va a tender a cero. Entonces lo que hice a continuación en la siguiente PPT es mostrarles el mismo conjunto de datos, vienen del mismo experimento, pero ahora en vez de seleccionar 30 datos, seleccioné 100. Entonces yo digo, mira, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clases puse. Ahí aparece este i mayor, que podría hacerlo con 10 también. Y observan ahora que como aumentó el n, también aumentó el número de clases. Y fíjense que ahora el rango es más o menos similar acá, entre menos 2,3 y 2, en este caso menos 2,12, que es el límite superior. Y 2,82 va a andar similar en el rango. Noten que el rango ahora es más, el rango de la clase, el ancho de la clase es más chiquitito. Entonces estamos viendo que si n es 100, el n mayúscula, número de clases, aumentó y el delta disminuyó. Y si yo ahora hago 1000 experimentos, o sea, me estoy acercando más a una población, lo que observo es que nuevamente el n aumenta más, son 32 clases las que están ahí, y el delta vuelve a disminuir cada vez más. ¿Ya? De hecho, un tercio disminuyó respecto al valor anterior. Entonces, lo que observamos es algo que como que tiene implicancias que son súper importantes para la definición de la probabilidad en variables continuas. ¿Ya? Antes de pasar a eso, ¿dudas? ¿Dudas? Dígame. ¿Ahí cómo está viendo, o sea, la magnitud del rango de las clases? Simplemente el rango de las clases lo estoy calculando siempre de la misma forma. O sea, el valor máximo, el valor mínimo, calculo el rango del total de datos y lo divido por el número de clases. Ah, ya. Sí, es que pensé que lo estaba viendo en el gráfico y yo no lo encontré. No. De hecho, el gráfico, después cuando pasemos a la parte que les quiero mostrar del teorema, puedo pasar un momento por cómo se calculó, que es un asunto, que es básicamente lo mismo que hicimos antes en la clase de cálculo de estadígrafo, lo único que voy aumentando siempre el número de datos.
Sí, esas corresponderían a la etiqueta de clase, la que está en el eje de X. Algo así. Ya, ya, gracias. De nada. ¿Más preguntas? Ya, súper. Entonces, claro, si nosotros estamos pensando ahora en cuando el número de datos, que nuestro propósito es ese, tiende a infinito, hay algunas cosas que aparecen y que son muy importantes de identificar y que la podemos ver antes de pasar a la siguiente PPT en este gráfico de n igual 1000 comparado con n igual 100. Lo primero que vimos es que el número de clases aumenta. También vimos que el rango de las clases, cada una de ellas, el ancho, disminuye. Y hay otra cosa que es súper interesante. Fíjense que en el dato, en el histograma obtenido con 100 datos, ya que estoy resaltando con magenta, la frecuencia de las clases estaba del orden de, por ejemplo, la mayor, que es esta que la voy a destacar acá, tenía un valor que era cercano entre 20 y 25%. Pongamos, por ejemplo, que la frecuencia relativa de esa clase es 22%. Y fíjense que ahora, en vez de haber tomado 100 datos, cuando tomo 1000 datos, ninguna de las barritas de frecuencia relativa es mayor que, en este caso, por ejemplo, 9,5. 9,5%. ¿Por qué creen ustedes que podría ser eso? Podríamos decir, por ejemplo, que al tener más clases, la frecuencia, que en total tiene que sumar 100, se tiene que distribuir en más intervalos y por lo tanto cada uno de ellos tiene una frecuencia más chiquitita. ¿Ya? O si quieren verlo desde el punto de vista gráfico, en este histograma, por ejemplo, si yo en vez de tener 10 clases tengo 30 clases, lo que tengo que hacer es dividir cada una de estas clases en tres partes iguales. ¿Qué va a implicar eso? Que si esta clase, por ejemplo, que ustedes ven acá, que tenía una frecuencia de 14%, ahora ninguna de estas clases más pequeñas, que la voy a dividir en tres, va a tener 14%, sino que va a ser más chica. Porque ahora estoy dividiendo el intervalo en elementos más pequeños. Entonces, decimos, cuando n aumenta, tenemos que el número de clases aumenta, tenemos también que el rango de la clase disminuye, perdón, se hace más chiquitita, y también tenemos que la frecuencia de la clase o de un evento, si aquí tenemos por ejemplo el evento 1, evento 2, evento 3, y así todos ellos, va tendiendo a cero, se va haciendo cada vez más chata. Fíjense, esto es, ahora lo que hice fue mostrar entre los dos histogramas, entre n igual 1000 y n igual 30, tienen el mismo rango en el eje de las ordenadas. O sea, los dos llegan hasta 40%. Y lo que observan es que cuando tengo 30 datos y tengo pocas clases, tengo alturas mayores. Pero ahora si tengo 1000 datos y tengo clases menores, o sea, tengo mayor número de clases o rangos menores, lo que obtengo son frecuencias más chicas. Y uno dice, ah, pero ¿qué pasa entonces? ¿Como que no es la misma información? Sí, pues es la misma. Porque si, por ejemplo, acá teníamos 6 clases y acá tenemos 32 clases, la suma, por ejemplo, de quizás esta que estoy destacando con rojo a la derecha, con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, forman esa clase que está ahí. Y entonces es lógico esperar que a medida que aumenta el número de datos y aumenta el número de clases, también disminuya la frecuencia de cada una de las clases. Porque como que estoy ganando en resolución. ¿Ya? Como que estoy ganando en... Estoy la posibilidad de hacer eventos más chiquititos, más clases más chiquititas. ¿Ya? Entonces, a partir de este como análisis gráfico, que creo que es la mejor forma de explicar esto, y si no, por supuesto que estoy abierto a sus consultas y sugerencias, lo que podríamos decir es que la consecuencia inmediata es que cuando tenemos n tendiendo a infinito y quiero calcular la probabilidad de que x, variable dependiente, tenga un valor igual a a, es cero. De inmediato. Porque implica que delta tiende a cero y que la frecuencia de cada uno de los eventos es cero. Porque estoy dividiendo 100% de frecuencia en infinitos conjuntos de datos. Por lo tanto, me queda 100 partido por infinito, 0. No hay forma de calcular para variable continua
la probabilidad de que una variable tenga un valor y solo uno. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos calcular probabilidades para variables continuas, solamente la podemos obtener sobre intervalos. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los dados, por ejemplo, que yo podía calcular la probabilidad de que una cara fuese igual a 1, 2, 3 o 4 o 5, como es discreto lo puedo hacer. Pero en el caso de variables continuas, esas probabilidades son cero. Y tiene una explicación como matemática, antes de pasar a la siguiente PPT, bastante lógica. Si nosotros pensamos que el espacio muestral ahora de una variable continua, por ejemplo, va entre 0 y 100, o sea, estamos pensando que estamos midiendo la temperatura del agua a una presión, a una atmósfera de presión, entonces la temperatura podría ser 0, pero también podría ser 0,1, también podría ser 0,100001, y todas las posibles valores, porque estamos hablando de un espacio muestral continuo. Por lo tanto, tiene infinitos posibilidades de obtener de que la variable dependiente tome un determinado valor. Tiene infinitos posibles valores que puede tomar. Y por lo tanto, la frecuencia la tengo que dividir en infinitos posibles casos. ¿Ya? ¿Pregunta? Cuénteme. No, ya. Entonces vamos a continuar. Entonces, definimos entonces que para variables continuas no podemos calcular probabilidades de valores iguales a un de la variable dependiente igual a un valor determinado, sino que solamente de referida respecto a un intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo diablos calculamos la probabilidad? ¿Ya? Entonces, nuevamente, vamos a irnos a un histograma, ¿ya? Y ahora lo que observan a la izquierda es nuevamente el histograma de para 30 datos, y si ven acá está 2,12 y dice límite superior de clase. ¿Ya? Por lo tanto, si nos vamos acá, volvemos a muestra, vamos a llegar a la población nuevamente, vamos a recorrer el camino completo. Entonces, decimos, si yo quisiera, por ejemplo, calcular la frecuencia de que la variable dependiente esté entre el valor 2,12 y menos, perdón, entre el valor menos 2,12 y menos 1,13, entonces yo podría indicar, mira, acá está el 2,12, negativo, acá está el 1,13. Esos son los límites superiores de las clases, por lo tanto, esta frecuencia que yo marco acá representa la frecuencia de que X esté entre en este intervalo. ¿Ok? Y sería aproximadamente 30%. ¿Ya? También podríamos ver que podríamos querer calcular la probabilidad de que X esté entre el menos 2,12 y el menos 0,14. Entonces yo diría aquí está el siguiente valor, y entonces sería la sumatoria del rojo más el azul que estoy achurando ahí. O sea, sería el valor 30%, de acuerdo a la propiedad que tienen las frecuencias que se pueden ir sumando, 30%, más este valor que está acá, que es alrededor de, ¿qué le digo? Yo debe ser como un 9%. Así gráficamente sería como un 39%. ¿Ya? Y también, siguiendo la lógica, simplemente recordando el uso de los histogramas, quisiéramos calcular la frecuencia de que X esté entre 0,84 y 2,82. Y diría, ah, mira, entonces en ese caso sería esa que está acá, 0,84. Sería, como el 0,84 es el valor superior de esa clase, no va, entonces sería de 0,84 a 1,83 y de 1,83 a 2,82. O sea, sería lo que estoy midiendo ahí, que es un 15% más un 3%, aproximadamente un 18%. ¿Ya? ¿Ok? O también lo que podría hacer es observar que, como va entre 0,84 y 1,83, podría calcular 1 menos la probabilidad acumulada, que sería algo así también como a un 18%. Ok, entonces, dicho eso, vuelvo a la pantalla, ahí sí. Dicho esto, ¿ya? Lo que yo podría identificar es que cuando calculo frecuencias, sumo los valores de la altura acá.
por ejemplo, frecuencias sobre un intervalo, voy sumando alturas. ¿Ya? Entonces, cuando tengo variables continuas, esa sumatoria quizás es una sumatoria, pero cuando tengo infinitos datos, y eso ya no se llama sumatoria, se llama integral. ¿Ya? Entonces, para llegar a la integral, que es la que es mi objetivo, primero lo que les voy a mostrar es el mismo histograma, pero ahora le puse, fíjense acá, una palabra nueva que se llama que dice modificado. ¿Ya? Que si ustedes observan es igual al otro, en el sentido de que tiene una clase que es más chiquitita, una que es más grande, una más pequeña, una grande de nuevo, una mediana y una pequeña. Y pasa lo mismo ahí. Pero ahora este histograma tiene una pequeña diferencia. Lo que hice fue tomar la frecuencia relativa y dividirla por el delta, por ese delta que ustedes ven ahí. Eso fue todo. No hice más. ¿Ok? Y ese delta, bueno, será un valor, por ejemplo, no sé cuánto es. Es algo así como 0, es 1,01, es el delta que hay acá. Estoy casi seguro. 1,01, 1,02. Por ahí. Esa es la distancia que hay entre esos dos valores. Por ahí. Entonces, si quiero hacer el mismo cálculo ahora, podría decir, ¿cuál es la frecuencia de que X esté entre menos 2,12 y menos 1,13? Entonces diría, sería la misma frecuencia, pero como ahora no estoy midiendo la frecuencia directamente, tendría que ser entonces ese F, que está definido como frecuencia relativa partido por delta, multiplicado por el delta. ¿Y cuál F? El F de, por ejemplo, la clase número 2. Sería el F de la clase número 2, o sea, esta que está acá, multiplicado luego por el delta, para que me diese entonces la frecuencia relativa. Y si es que quiero hacer el mismo ejemplo, pero ahora con la suma de dos clases, la roja y la verde, perdón, la roja y la azul, sería básicamente F2 por delta más la del azul, que sería F3 por delta. O sea, la sumatoria desde el FI, desde I igual 2 hasta 3 por delta. Y eso sería, habíamos dicho que era como 0,49%, creo que era. No era, perdón, era 39%. 39%. Y lo mismo para cualquier otro caso. ¿Ya? Entonces, a partir de esta definición, lo que podría hacer ahora es, hagamos que n tiende a infinito. Y al hacer que n tiende a infinito, la frecuencia, ahora ya pensar en la probabilidad, de que X pertenezca a un número de clases que está limitado entre A y B, es como una sumatoria, pero es más bien como una integral. Podríamos entonces decir que es, sería algo así como la integral entre A y B de esa función, que si observan esta función que ustedes ven acá, que es discreta en este caso, a medida que voy aumentando el número de clases, el delta se hace más chiquitito, y lo que debiesen observar ustedes es que cuando n tiende a infinito, esto son puras líneas que están súper pegadas todas entre ellas, y que básicamente tienen un delta que es diferencial, y por lo tanto, esa función que ahora sería la unión de todos los puntitos, de todas las alturas de esas rayas, cuando yo tengo infinitos datos, sería tomar esa función e integrarla respecto a x, porque acá está el eje x, entre a y b. Entonces, cuando nosotros calculamos una probabilidad, la hacemos sobre un intervalo y tenemos que integrar una función que es algo así como, habíamos dicho que f era algo así como la frecuencia relativa partido por el delta cuando el delta tiende a cero. O lo que es lo mismo, cuando el n tiende a infinito, porque ahí estamos hablando de población. Esa sería la explicación física de por qué el delta tiende a cero. Y entonces quedaría una ecuación con una diferencia, con una diferencial en vez de una diferencia finita, y sería entonces la integral. ¿Ya? Y a diferencia, perdonen la redundancia, a diferencia de la variable discreta, cuando trabajamos con variables continuas, como la función no me entrega la probabilidad, si ustedes leen
en el eje de acá, acá no está la probabilidad, porque acá no estaba la frecuencia, acá lo que estaba era la frecuencia partido por el delta. Entonces, este eje de las ordenadas sería algo así como la, algo así como una probabilidad dividido por D. Es algo así, de hecho no es eso, pero si uno quisiera como hacer la analogía sería algo como eso. Entonces, esta función que está acá no es una distribución de probabilidad, porque cuando yo reemplazo el valor de X y leo acá, esto no es igual a la probabilidad. Es una función que integrándola me entrega la probabilidad. Y entonces se ocupa el concepto de densidad, porque es análogo a la probabilidad sería a la masa, como la densidad sería a esta función. ¿No es cierto? Porque si yo integro la densidad en un determinado volumen, obtengo la masa. En este caso, si yo integro esta función que se llama función de densidad de probabilidad, probability density function, si yo la integro entre dos límites, entonces obtengo la probabilidad. ¿Ya? Entonces, recordamos, f es una función que se parece a la frecuencia relativa partido por delta cuando el delta tiende a cero, que la probabilidad de que x sea igual a a es cero, y eso es distinto de f de a. Y si yo quiero calcular una probabilidad, lo que tengo que hacer es tomar esta función de densidad de probabilidad que ustedes ven acá, e integrarla. Si no, no me sirve. No puedo simplemente reemplazar. ¿Ya? Y aquí está la definición entonces completa. La probabilidad de que x pertenezca a un intervalo es la integral entre el límite inferior y el límite superior del intervalo de esta función de densidad de probabilidad. Entonces, a esto que está resaltado con amarillo, de ahora en adelante, le vamos a llamar probabilidad. Esta sería la probabilidad de que x pertenezca al intervalo entre a y b, siempre y cuando su probabilidad se pueda ser representada por esta función. ¿Ya? Y acá es muy, muy, muy importante decir lo siguiente. ¿Cómo es esa función? Hay muchas opciones, muchas, muchas. ¿Ya? Nosotros vamos a ver una en particular, que es una distribución simétrica, como la que ustedes ven en esta campana. ¿Ya? Simétrica quiere decir entonces que está, que tiene la misma, una forma equivalente o simétrica a ambos lados de su centro. ¿Ya? Y ese centro resulta ser la media, porque estamos hablando de una población, por lo tanto es la media poblacional. ¿Ya? Y lo importante, como les comentaba, recordamos que la integral de esa función entre dos valores implica la probabilidad. En este caso, de un evento, definido el evento como el intervalo entre A y B. ¿Ya? Si ustedes están siguiendo esto, y ahora o después tienen una duda que es muy lógica que aparezca, se la voy a intentar responder de inmediato, y es, ¿por qué es con corchete cerrado y no es así, con corchete abierto? ¿Ya? ¿Cuál de las dos opciones es la correcta? Y la verdad es que ninguna de las dos, porque la única diferencia que hay entre considerar corchete cerrado o corchete abierto es si es que estoy agregando a la integral la probabilidad de A y la probabilidad de B. Y como ambas son cero, ambas son iguales. Porque no existe la probabilidad de que X tenga un valor, es cero. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya. Continúo. Ok, entonces, ¿qué características tiene que tener esta probability distribution function? La primera, el valor de f que no entrega la probabilidad, recordamos, siempre tiene que dar un valor positivo. ¿Ya? Siempre va a estar hacia arriba del eje. ¿Ya? Porque si no estaríamos integrando áreas negativas, y no podemos integrar áreas negativas porque no hay probabilidades negativas. La segunda característica es que si s, que es el espacio muestral, va entre menos infinito e infinito, entonces la integral sobre S tiene que ser igual a 1, porque es la probabilidad. ¿Ya? Y la tercera es que la integral entre dos valores finitos es equivalente a calcular la probabilidad de que X esté entre esos dos valores finitos, que es básicamente lo que yo les comentaba recién. ¿Ya? En la parte derecha de la pantalla, ustedes observan dos funciones, hay muchísimas. ¿Ya? La que nosotros vamos a ver es esta distribución simétrica.
pero existen otras, por ejemplo, esta distribución que está acá es una distribución asimétrica o también conocida como distribución sesgada hacia la derecha. ¿Por qué sesgada hacia la derecha? Porque tiene muchos valores, en este caso, como estamos pensando en la media, como el centro de masa, acá podría estar la media, por ejemplo, y tiene muchos valores a la izquierda de la media y pocos valores hacia la derecha, pero muy distanciados entre ellos. A diferencia de nuestra distribución simétrica, que es la que vamos a usar en este curso, en el curso posterior a este, que es el curso de posgrado, trabajamos con otras distribuciones que son no simétricas, son asimétricas. En este caso ustedes observan acá que está mu, que es la media, y existe una simetría respecto a ese eje. ¿Ya? Esta distribución simétrica con la que vamos a trabajar se llama distribución normal, y ejemplos de distribuciones asimétricas hay muchísimos. ¿Ya? Por ejemplo, la distribución exponencial. Y uno dice, ¿cómo exponencial? Sí, básicamente es exponencial de lambda por x. ¿Y eso es una distribución de probabilidad? Claro, si se eligen los valores de lambda correctamente, la exponencial siempre me va a dar un valor positivo, por lo tanto cumple eso. Si elijo el valor de lambda correspondiente, entonces voy a poder asegurar eso también, o en este caso entre 0 e infinito, estaría el valor de 0. Y si es que esta función que está ahora marcada con celeste representa un histograma cuando el histograma tiende a infinito, entonces esa sería la distribución de densidad de probabilidad de ese proceso. Entonces, importante también, F depende del proceso o experimento. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con aquellos experimentos que entregan distribuciones simétricas, pero lo mismo va a aplicar para el resto de la distribución. ¿Ya? Ok, continuamos. Entonces, vamos a trabajar con esta distribución tipificada que se llama distribución normal, y para eso vamos a asegurarnos en todo el análisis estadístico que hagamos que si nosotros hacemos un experimento y ese experimento no tiene sesgo, el error de medición, eso quiere decir que el error al momento de tomar el dato que yo cometo cuando mido puede ser tanto positivo como negativo, sin tendencia alguna. Si al mismo tiempo la variable que nosotros estamos midiendo no está restringida, por ejemplo, puede tomar valores que pueden ser tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, sin algún tipo de tendencia, respecto, por supuesto, a su media, entonces vamos a tener una distribución insesgada, como la distribución normal, que es la distribución de probabilidad, de densidad de probabilidad, que uno espera obtener como resultado de un experimento aleatorio que cumple las características que les comentaba. Esta distribución es insesgada o simétrica, está centrada en el dato más frecuente, que se llama moda, que también coincide con el centro de masa o media poblacional, y también coincide con la mediana. Está igualmente distribuida hacia ambos lados, es simétrica, existe lo mismo número, la misma frecuencia de obtener datos a la izquierda o hacia la derecha de la media, y su ancho depende de la dispersión de los datos. Y de hecho, su posición depende de la media de los datos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estamos calculando esta? ¿Por qué estamos trabajando con esta distribución normal? Y para eso les voy a mostrar gráficamente qué significa esto que se llama teorema del límite central. ¿Ya? Ahí está la definición. Dice que el teorema del límite central, que justifica que nosotros estudiemos esta distribución que es insesgada, que es simétrica, que se llama distribución normal, dice que cuando tenemos un experimento, ¿ya? Ahí tenemos todas las variables que queremos controlar fijas, y tenemos el resto de las variables que no podemos controlar aleatorizadas, ¿ya? Que no generan un sesgo a la hora de medir, la suma de estos efectos de las variables aleatorias tienden a formar una distribución normalmente distribuida a medida que el número de datos se hace más grande. A medida que vamos aumentando el número de experimentos, el histograma se va pareciendo cada vez más a esta campana, que de hecho se llama campana de Gauss, y la función que la describe es la función de distribución de Gauss. ¿Ya? Ok, entonces, para intentar
ponerle un poco más de interés a este teorema del límite central, vamos a hacer un ejemplo. Antes les pregunto nuevamente, ¿tienen dudas? ¿No? Ya. Entonces, el ejemplo que vamos a resolver, más que resolver, se los voy a mostrar, consiste en un experimento donde las variables controladas se mantienen fijas. Es un valor fijo. No es relevante el valor que va a tener. ¿Ya? Simplemente vamos a decir que la variable, este experimento que tiene esta variable controlada, cualquiera que sea su valor, no se va a modificar a medida que vamos aumentando el número de experimentos, y las variables aleatorias que afectan al resultado del experimento tienen esta característica aleatoria. ¿Ya? Y para hacerlo un poco más tangible, vamos a decir que la característica aleatoria se va a simular con 5 dados. Eso es todo. Entonces, cada vez que yo realizo un experimento, la variable controlada, que vamos a ponerle un valor fijo que va a ser igual a 0, por ejemplo, que no va a cambiar su valor, va a verse afectado por la suma de esta variable aleatoria que va a ser el dado 1, más la suma de esta variable aleatoria que va a ser el dado 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y vamos a asumir que los dados no tienen, no están cargados. ¿Ya? Hay que tener entonces una distribución de probabilidad que es 1 partido por 6, cada uno de los eventos. ¿Ok? Y entonces nos vamos a preguntar cómo sería el histograma de este experimento que consistía en sumar la salida de 5 dados que tienen distribución de probabilidad 1 partido por 6. ¿Ya? Si tenemos el dado evento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya que tenemos un sexto siempre, acá están entonces la probabilidad de cada uno de los eventos, y nos vamos a preguntar cómo será la distribución de probabilidad o el histograma cuando n tiende a infinito que tendríamos si es que nosotros sumamos el resultado de cada uno de los experimentos que consiste en tirar 5 dados y sumar. Entonces, no voy a tirar los dados, ustedes no me van a ver tirar los dados ahora a continuación, pero sí lo que les voy a mostrar es una herramienta que tiene Excel. ¿Ya? Vamos a cerrar acá. Una herramienta que tiene Excel, que es generación de números aleatorios. ¿Ya? Yo les voy a mandar este Excel para que ustedes lo tengan después y puedan también jugar con él. ¿Ven todos mi Excel? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, miren, entonces voy a darle un zoom primero y les voy a mostrar, miren, lo que aparece acá es una tabla, ya que lo que define es la probabilidad de el evento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, la probabilidad de que aparezca cada una de estas caras en el dado, y aquí aparece eso, la probabilidad, que sería un sexto de probabilidad que aparezca 1, un sexto de 2, un sexto y así todas, ¿ya? A continuación, lo que ustedes observan acá, en la siguiente parte de la pantalla, es cada experimento que yo le puse tirada, porque van a ser tiradas de dados. Entonces va a estar la tirada 1, la tirada, hasta la tirada, en este caso pusimos 1000 experimentos. ¿Ya? ¿Por qué 1000? Porque 1000 es un número grande. ¿Es suficientemente grande para una población? Nunca lo es. Pero tenemos que tener un compromiso entre número de experimentos y representatividad de una población, así que eso nos va a parecer correcto. ¿Ya? Entonces, lo que ven ustedes en las columnas siguientes representa el valor de la cara del dado 1, del dado 2, 3, 4 y 5. No hemos tirado ningún dado, por lo tanto están vacíos. Y el resultado, ustedes ven en la última columna, en la columna K, representa el resultado del experimento, que es la suma de los 5 dados. Y acá sería lo mismo para el siguiente experimento, y así sucesivamente, para cada uno de ellos. ¿Ya? A continuación, aparecen unas tablas que resumen los resultados de mi experimento. El promedio, que están todos en cero porque no he tirado ningún dado. El número de datos, que yo sé que son 1000. El número de clases que voy a usar para calcular el histograma, que va a ser la raíz de 1000, que es 31, algo, 32 le vamos a poner. Y aquí aparece lo mismo que hicimos para calcular histograma. Mínimo, máximo, rango, el delta que sería rango partido por el número de clases. Y aquí aparece esta tabla donde están las 32 clases, límite inferior, superior y la etiqueta de clase de cada una de ellas que correspondería al promedio entre ellas dos. ¿Ya? O sea, tengo una plantilla que me va a permitir calcular un histograma más fácil. ¿Ya?
Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tirar los dados. Entonces, ¿cómo voy a tirar los dados? En Excel, en estas herramientas que yo les comentaba que pueden instalar en sus Excel, si no lo tienen instalado, háganlo, por favor. Hay una herramienta que es el análisis de datos y vamos a poner ahora generación de números aleatorios. ¿Ya? Este video va a estar disponible, así que ustedes después, con tiempo, pueden repetir la parte como mecánica de este experimento, si se lo quieren mostrar a alguien. ¿Ya? Entonces, vamos a generar números aleatorios que van a corresponder a las tiradas de los dados. ¿Ya? Entonces, cuando yo defino un número aleatorio, ya tengo que explicar, tengo que decirle cuántos números aleatorios voy a generar, y voy a generar 1000, porque tengo 1000 experimentos, y en cada experimento van a salir 5 variables, que van a ser el valor de cada uno de los dados. La distribución que vamos a usar es una distribución discreta, porque tenemos una tabla que resume evento y su probabilidad. ¿Ya? En Excel se hace así. ¿Ya? Hay otras formas, pueden revisarlo con tiempo, hay bastante acá para explorar. Entonces voy a decirle el rango de entrada de los valores, de los eventos y las probabilidades. Entonces voy a decir qué va a ser. Primera columna, evento. Segunda columna, probabilidad. Se lo voy a seleccionar. Y le voy a decir dónde quiero que salgan los, sería en este caso 5000 datos, o sea, 1000 experimentos con 5 dados cada uno. Le voy a pedir que lo tire al principio de la tabla y que rellene hacia abajo. Se voy a pedirle eso. Y le voy a poner aceptar. Entonces Excel va a calcular todos los números aleatorios que yo le pedí, que siguen esta distribución que es aleatoria, y que es un sexto cada una de ellas. Y ahí aparece a continuación los resultados de todos los experimentos que hice. La tirada 1, por ejemplo, sería el dado 1 igual a 5, el dado 2, 1, el dado 3, 4, 6 y 3. ¿Ya? Cada uno de esos dados tienen, se supone, no tienen las caras marcadas, por lo tanto todos tienen cada una de las caras tiene la misma posibilidad de aparecer. Y ahí está el resultado, que sería básicamente la suma de todos los dados. ¿Ya? Calculo de inmediato el promedio, porque yo les comentaba que todo esto ya lo tenía preparado, era la plantilla que ya estaba lista. Y entonces lo que yo voy a mostrarles ahora es el histograma del resultado del experimento. Recordando que el histograma de cada dado es una especie de... es plano. Es básicamente todos tienen la misma frecuencia relativa. ¿Ya? Y el teorema del límite central dice que la suma de los efectos de varias variables que son aleatorizadas tienden a formar una distribución simétrica, normal que se llama. Entonces vamos ahora a generar el histograma solamente con los datos de los resultados de los 1000 experimentos que hice. Entonces análisis de datos, vamos a poner acá histograma, vamos a poner aceptar, y le vamos a decir que lo mismo que hicimos la clase de los estadígrafos. El rango de entrada le voy a poner que va a ser la salida de los experimentos, todos los experimentos. El rango de clases, yo ya lo tenía preparado, así que vamos a ver, igual como en la tele cuando aparecen los cocineros, ya esto ya está, lo saco debajo del mesón. Voy a poner el límite superior de las clases porque así funciona Excel. Voy a pedirle que salga, rango de salida, le voy a poner que salga al ladito de esta tabla. Voy a ponerlo acá. Y quiero que, como les decía, que muestre el porcentaje acumulado y que muestre la creación, que muestre el gráfico. Y fíjense cómo es el histograma. Es la suma de variables que tienen un histograma que es un histograma plano, como les comentaba, que son aleatorias, que no tienen, que básicamente son dados que estoy tirando continuamente, y la suma de ellos no es una distribución plana, sino que es una distribución simétrica centrada en un valor promedio, que en este caso es 17,8, y que tiene una determinada dispersión dada por el número de caras que tienen los dados. Si tuviese más caras en los dados, entonces pasaría que esta distribución estaría más alejada entre ellos. ¿Ya? Y así entonces les puedo mostrar qué significa entonces el teorema del límite central, que es básicamente cuando tengo efectos de variables que son aleatorias y estas no tienen una tendencia, yo esperaría que el histograma que obtengo sea simétrico alrededor de un valor medio, el cual puede ser descrito mediante una función que una a todos los puntitos que están acá.
¿Ya? Recuerden que aquí no es frecuencia, sino que es frecuencia relativa partido por el delta. ¿Ya? Y esa función que une todos esos pedacitos se llama distribución normal. Y tiene una ecuación que la vamos a ver de inmediato. ¿Dudas? ¿No? ¿Profe? Sí. No puedo evitar pensar que, aunque la distribución de los dados por separado sea plana, sigue siendo simétrica. Sí, sí, lo es. ¿El teorema del límite central se aplica para distribuciones que no son simétricas? Por ejemplo, la que mostró antes que al inicio de los datos era muy alta y después se iba tendiendo hacia cero. Mira, les voy a mostrar algo que no se los quería mostrar porque creo que va a sumar más dudas que otra cosa, pero se los voy a mostrar igual. Mira, lo que ustedes ven acá, ahora, aquí hay otra tabla, básicamente lo que yo hice fue a los dados, ¿ya? Lo mismo que les acabo de mostrar, le agregué una columna extra que le llamé error de medición, ¿ya? Y es básicamente, simulé el comportamiento de una persona, ¿ya? Que toma esta suma y la redondea, la transforma en un valor que a veces es mayor que el valor de los dados, a veces es menor. O sea, una especie de instrumento de medición, ¿ya? Y le dije que esta, la forma de cómo este error de medición aparecía fuese normal, ¿ya? ¿Qué significa que sea normal? Lo voy a mostrar acá. Significa que tenga esa distribución, que es de esperar que sea cómo funcionan los instrumentos de medición. Que sean, a veces redondeen hacia abajo, a veces redondeen hacia arriba, sin tener un sesgo, pero en la mayoría de los casos esté centrado el valor en cero, o sea que no le agregue error. ¿Ya? Y tomando esa primera simulación, en vez de graficar el histograma del resultado de los dados, grafiqué el histograma del resultado de los dados más el error extra que yo agrego cuando mido. Pero ese error es un error simétrico. ¿Ya? Eso es lo que hice. Y esa es la columna que ustedes ven ahí que dice medición. Y observo que el histograma con los datos de medición también tiene un comportamiento simétrico y normal. ¿Ya? Nada nuevo está acá, porque es lógico que sea así. Porque si yo tengo los datos que están normalmente distribuidos y a esos datos les sumo algo que en la mayoría de los casos va a ser cero, y a veces va a ser positivo y a veces va a ser negativo, sin tendencia, es de esperar entonces que se mantenga esa normalidad. ¿Ya? Pero ahora, Ricardo, lo que hice fue generar un segundo error que se llama error sesgado. ¿Ya? Y ese error sesgado lo simulé, pero como una persona que en vez de sumar o restar de manera no tendenciosa, siempre suma. O es cero el valor o siempre va sumándole el valor del resultado. ¿Sí? Y es básicamente el comportamiento de ese señor, de esa persona que está midiendo, es este que ven acá. ¿Ya? Ahora, en vez de tener algo que está centrado en el cero, como el que ustedes están viendo acá, lo que tienen es un comportamiento que en la mayoría de los casos sigue siendo cero, pero nunca es negativo. Y siempre es positivo. ¿Ya? Esta distribución, que es el cuadrado de la distribución de este señor, que es insesgado, se llama distribución chi cuadrado. Y la vamos a estudiar mucho más adelante. Y es una distribución, fíjense, asimétrica. Porque la media debe estar en el centro de masa como por acá, por ejemplo. Y el valor, y tiene muchos valores hacia la izquierda y pocos valores hacia la derecha, pero muy distanciados entre ellos. Y tiene sentido que sea de esta forma, porque no puedo elevar al cuadrado y que algo me salga negativo. Por eso la usé. Y entonces volví a hacer el histograma, pero ahora en vez de hacer el histograma de la medición, con el error de medición insesgado, hice el histograma del error de la medición, pero con la medición sesgada. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes observan acá, en este histograma que está acá. Ya que uno dice, ah, pero igual es como, se parece bastante, pues es lógico, o sea, yo veo que también es normal. Sí, se parece, porque estamos haciendo un análisis gráfico. Pero si yo tomo esta curva acumulada, que es la obtenida con la medición sesgada, y la comparo con la que obtuve con la medición insesgada, y la pongo en un mismo gráfico, fíjense que hay una diferencia.
una diferencia que uno puede decir sí, pero es bastante, o sea, no tiene, tampoco es tan distinto, pero es, ¿ya? Y esa diferencia, que para identificar si no es tan distinta o no, tendríamos que hacer algunos cálculos con unos test de hipótesis que se llaman prueba Q, así se llama, observaríamos que los datos naranjos son datos que se distribuyen normalmente, que se pueden representar como una distribución normal. Pero los datos que se obtienen con la medición insesgada no se comportan como una distribución normal. Y esa pequeña diferencia es la que gráficamente me permitiría identificar eso, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Ricardo, si los datos son sesgados, si el comportamiento de las variables aleatorias son sesgadas, es de esperar que el teorema del límite central no entregue como resultado una distribución insesgada. Fabián, cuéntame. Gracias. Profe, una pregunta. Vi que en las tablas sumaba el error para la tabla sesgada, sumaba un error al cuadrado. Eso. ¿No? Sí. Para que, obviamente para que sea el valor del error positivo. No sé. Nada más que para eso. ¿Cierto? Sí, era solamente... Pero ¿no debería ser la raíz de ese para que...? También lo puedo hacer. Si salgo, también lo puedo hacer, y si saco la raíz, voy a mantener el valor, pero igual voy a tener un comportamiento distinto. Si hago la raíz o saco el valor absoluto, por ejemplo, del error de medición en vez de al cuadrado, voy a obtener otra distribución, pero básicamente el comportamiento va a ser el mismo. ¿Ya? O sea, lo interesante de esto, en definitiva, Fabián, no es más bien si elevé al cuadrado o le saqué la raíz. Lo interesante es más bien que en vez de tener un comportamiento simétrico centrado en el cero, lo que obtuve es un comportamiento que no es simétrico centrado en el cero, sino que va desde el cero, la mayoría de los casos va a ser cero, cercano al cero, pero voy a tener valores solamente hacia la derecha de ese cero. Ah, ok, ¿cómo cambia finalmente? No, la forma no va a cambiar, sí van a cambiar los números, de todas maneras. ¿Ya? Porque recuerda que lo que estamos haciendo acá es analizar forma. Ya. ¿Ya? ¿Más preguntas? Gracias. Ya. Ya. Entonces, dicho eso, tenemos nuestra distribución de probabilidad, que se llama normal, que es una distribución simétrica. ¿Ya? Y esta distribución simétrica, voy a ponerle aquí para volver a compartir, cuando estamos terminando, se llama distribución normal. ¿Ya? Y la distribución normal tiene una ecuación. ¿Ya? Que tiene una ecuación que es, básicamente ya vimos entonces que, luego de toda esta muestra que les acabo de hacer, vimos que la distribución obtenida con la suma de variables aleatorias insesgadas es una distribución que es simétrica, o sea, es algo así. Y la ecuación que la describe es esta que está acá, que la presenta el señor Gauss, Carl Friedrich Gauss, creo que es el nombre, en 1810, y esta es la ecuación, ¿ya? Ojo, esta es una función de densidad de probabilidad, PDF. ¿Ya? La función por sí mismo, lo único que hace es describir esa línea. Pero para calcular la probabilidad, yo tengo que integrarla entre dos valores. Si no, no puedo calcular la probabilidad. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué gracias tiene esta distribución normal? Primero, que depende de parámetros. ¿Ya? Los dos parámetros de los cuales depende, bueno, ahí está la ecuación, que es una ecuación que es una constante por la exponencial de menos el valor de la variable x, la variable dependiente, menos su media partido por dos veces la varianza al cuadrado, y eso está al cuadrado también arriba. Fíjense que para poder dibujarla, yo requiero conocer la media y la varianza. De lo contrario, no puedo hacerlo. ¿Ya? Y si yo conozco la media y la varianza, puedo dibujarla. Por ejemplo, en esta gráfica que ustedes ven acá, yo si pongo, por ejemplo, la media, un valor cualquiera, 5,6, y una varianza 0,5, obtengo esa distribución con esa forma. Y si yo digo ahora, ¿y qué pasa si es que ahora mis datos son más dispersos o son menos dispersos? Por ejemplo, pensemos que ahora la varianza, en vez de ser 0,5, es 0,1, o sea, los datos están más chiquititos, están más confinados en un mismo espacio. Entonces, si la media se mantiene y la varianza se hace más chica, entonces la altura ahora es la que sube, haciendo que el ancho
se haga más chiquitito, porque tengo una varianza más chica. Y si ahora digo, ay, ¿qué pasa si en vez de haber tenido datos con una media de 5,6, tengo unos datos con media 2, entonces manteniendo la varianza, entonces se traslada? ¿Ya? Y de hecho, nuevamente en el Excel que les mostré recién, si ustedes ven, por ejemplo, en la pestaña siguiente, hay una, como ustedes lo pueden hacer también, pueden probar. Yo lo que hice fue poner acá el f de x, que es reemplazar 1 partido por 2 pi por la varianza, la raíz, o sea, la desviación estándar, por la exponencial de menos x, menos mu, lo mismo. Básicamente puse esta función de densidad de probabilidad. ¿Ya? Y le puse acá un valor de mu 6, y me dio esa gráfica que ustedes ven acá. La media 6. Y fíjense que está centrada en el 6. Y si yo digo que la varianza es 1 y la media es 6, y ahora le pongo varianza 3, fíjense que se mueve hacia la derecha, porque hacia la izquierda, perdón. Porque representaría aquellos datos que tienen media 3. Y si yo le pongo acá 5, va a representar aquellos datos que tienen media 5. Y si tienen media 5, pero tiene una varianza de 0,1, entonces van a representar a los datos que tienen varianza de 0,1. Entonces, si yo tengo un número de datos muy grandes obtenidos mediante un experimento aleatorio, el cual yo me puedo asegurar que cumple el teorema del límite central, lo que implica entonces que mi experimento está bien diseñado, al final eso es lo que nosotros asumimos que es lo que necesitamos para que se cumpla el teorema del límite central, solo necesitamos conocer la media y la varianza para calcular las probabilidades. ¿Ya? Y con eso podríamos calcular cualquier probabilidad de esos datos, siempre y cuando se distribuyan de manera normal. ¿Ya? Y ya que estamos calculando, recuerden que esta es la PDF, si queremos calcular la integral entre un determinado valor inferior y un valor A cualquiera, ¿ya? Podemos definir para la distribución de probabilidad normal, la distribución de densidad de probabilidad, la distribución normal acumulada, la cumulative distribution function, y que básicamente lo que hace es integrar desde el valor más chiquitito en el cual está definida esta función de Gauss, que es menos infinito, porque se define desde menos infinito hasta más infinito, hasta el valor que yo quiero calcular la probabilidad. Y al hacer eso entonces, yo calcularía la integral desde x cuando tenga valores muy chiquititos hasta un x que sea igual a a. Y entonces esa área bajo la curva, que sería integrar eso, lo que me entregaría sería el valor de la probabilidad de que x sea menor o igual a a. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, nosotros teníamos un histograma de frecuencia relativa que se parecía mucho a este que estamos mostrando, y si queremos verlo desde el punto de vista acumulado, porque básicamente acá dice acumulado, y entonces lo que hago es este A, moverlo desde un A muy chiquitito, le voy a cambiar el lápiz, desde un A muy pequeño, por ejemplo A menos 1000, hasta, y lo voy moviendo hasta A igual a, por ejemplo, 1000, y voy calculando el área para cada valor de A, lo que voy a obtener es que al principio tengo una probabilidad que voy acumulándose, o sea, voy calculando las áreas que se van sumando, y voy graficando acá el valor del área para distintos valores de A, entonces lo que voy a ver es que al principio la integral es muy chiquitita, porque básicamente tengo algo que está pegado al eje X, y a medida que voy avanzando hacia la derecha, me voy despegando del eje X, y por lo tanto voy haciendo que esa integral acumulada vaya haciéndose más grande, más grande, más grande, y finalmente, cuando paso por el promedio, es donde más sumo, o sea, donde esta pendiente es mayor. Y una vez que paso el promedio, entonces esta curva se vuelve a aplanar, y yo tengo entonces un comportamiento así. Entonces, esta es la distribución de probabilidad acumulada de la distribución de probabilidad normal, ¿ya? Y entonces, si es que estamos pensando en la distribución normal, entonces estamos pensando en esta campana. Y si es que queremos
obtener de inmediato la integral para distintos valores del límite superior de esta integral, o sea, la probabilidad de que x sea menor o igual a a, entonces lo que vamos a obtener es esta curva que ustedes están viendo acá, destacada ahora con verde, y que es la forma acumulada de la campana, que es como una especie de S. ¿Ya? ¿Y dónde está el mayor aumento, la mayor tasa de cambio? ¿Dónde está el promedio? ¿Por qué? Porque es ahí donde está la mayor altura. Por lo tanto, la mayor área para integrar. ¿Ya? Entonces tenemos finalmente este gráfico que me sirve para hacer el final. Entonces, CDF es frecuencia relativa partido por el delta, cuando el delta tiende a cero. No calculamos integral, no calculamos probabilidad con eso, sino que integramos. Esa integral es acumulativa desde un valor menos infinito en adelante. Lo que obtenemos es la distribución de probabilidad acumulada, la cual es muy parecida a al histograma de frecuencia acumulada. ¿Ya? Entonces, para mañana, les voy a mandar un Excel, les voy a mandar, por supuesto, la plantilla de los dados para que ustedes los vean. Entonces, para mañana, con su Excel encendido, y lo que vamos a hacer es aprender a calcular las probabilidades utilizando las funciones de distribución de probabilidad normal. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, a mí hay algo que no me queda claro. Con respecto al teorema del límite central, nosotros no podríamos identificar solamente por el histograma si es que está sesgado o no la medición, ¿cierto? Y también lo podemos hacer, de hecho, eso se hace con un test estadístico que se llama, bueno, varios, hay muchos. Porque es un campo que es bastante interesante y que sigue como en constante búsqueda de alguna forma de justamente responder a tu pregunta, Catalina. Porque, claro, uno dice, bueno, ¿y será que realmente mis datos se distribuyen de manera normal? Entonces, para hacer eso, lo que uno puede implementar es un test de normalidad, donde básicamente con los datos que tienes de un experimento, por ejemplo, con los datos de este histograma, ya que no son, son finitos, ya, o con menos datos incluso, porque acá tenemos 1000 datos, con menos datos, lo que yo hago es preguntarme si los datos que obtuve experimentalmente se pueden confundir con los datos que obtendría desde una distribución de probabilidad normal. Y si es que se confunden, entonces puedo inferir, de hecho esa es la palabra, que no hay forma de dudar de que los datos no vengan de una distribución normal. Entonces uno dice, ok, voy a asumir entonces que son normales. Y si es que, si es posible diferenciarlos, los datos experimentales, con respecto a los datos simulados desde una distribución normal, entonces tendría que buscar otra distribución que se ajuste a mis datos. ¿Ya? Y para responder a la pregunta, que es si realmente se parecen o no, es lo que, para eso uno aplica un test estadístico, un test de inferencia. ¿Ya? Eso es básicamente. Y, profe, con respecto a los gráficos que teníamos en el Excel, en el tema de los histogramas, cuando estaba sesgado, cuando no lo estaba, había un gráfico que mostraba cuando las mediciones estaban sesgadas, cuando se corría como... Te lo voy a mostrar, ya terminamos la parte esta. Más que se corriera la distribución de probabilidad acumulada, es una buena pregunta, la normalidad en ese caso, que habría que hacerlo, o sea, en condiciones, lo que yo estoy haciendo acá es nada más que un análisis gráfico rápido. Lo que se observa no es que los datos estén un poquitito más corridos hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Cuando yo tengo una distribución normal, lo que pasa es que el lugar donde está la mayor pendiente del histograma acumulado es en el promedio, o en la media, en el caso de la población. Y en el caso de una distribución que está sesgada, no. Es, en este caso tendría que estar, en este caso, vamos, aquí... esta distribución normal, esta distribución que ustedes ven acá, tendría que tener una mayor pendiente. Se me fue. Voy a sacarle el zoom. Tendría que tener una mayor pendiente al final, al principio, aquí está más parado, y al final tendría que tener una menor pendiente, porque tengo menos datos acá. La mayoría de las veces sumé por acá. ¿Ya? Por lo tanto, cuando integro, y para los valores más pequeños es donde obtengo una integral más empinada, como en este caso,
y a medida que voy avanzando, esta integral después del promedio no se hace tan empinada como al principio, a diferencia del comportamiento normal, que como te digo, acá no se ve muy bien porque esto se tiene que complementar con un análisis diferencial. Se observa que la pendiente antes del promedio y después del promedio es similar, y eso es equivalente a cuando yo tengo un comportamiento simétrico alrededor del promedio, ¿ya? Pero ese comportamiento así como gráfico se complementa, este análisis gráfico, con un análisis de inferencia, y para eso lo que se hace es postular si es que es posible confundir los datos experimentales con los datos que podría haber obtenido si es que mis datos se distribuyen como una distribución de probabilidad normal. Esa es como la idea. O sea, son complementarios al final los dos análisis. ¿Ya? Y entonces en el gráfico que está sesgado, el de más a la izquierda, abajo, ese, ahí estoy graficando frecuencia, no sobre el lambda, solo frecuencia. Solo frecuencia, sí, solo frecuencia. Sí, era porque básicamente graficar frecuencia sobre el delta, o lambda, como quiera llamarlo, es básicamente una transformación, porque el delta siempre es el mismo valor. Entonces, la forma se mantiene. Ya. Eso. Ya, gracias. De nada. ¿Más preguntas? ¿No? Ya. Yo, profe. Dígame. Javier, cuéntame. Pero tengo una duda con respecto a la ayudantía. ¿Se sabe algo de esto, profesor? Hoy tengo reunión con los ayudantes a las 2:30. Ya después los ayudantes... O sea, que no lo escuché, no sé si fue mi internet o usted, pero no supe su respeto. Que hoy tengo reunión a las 2:30 con los ayudantes. ¿Ya? Entonces hoy me voy a poner de acuerdo con ellos y ellos van a escribir ustedes por el aula. ¿Ya? Ya, perfecto. Muchas gracias, profesor. De todas maneras, para que les quede la idea. Las ayudantías, para este semestre, la idea es que los ayudantes graben cápsulas resolviendo problemas y después, en un horario de consulta, respondan eso, preguntas respecto a lo que ellos grabaron, ¿ya? Porque de esa forma les sacan mayor provecho. Yo igual me di cuenta, por ejemplo, en el ejercicio que hice de los estadígrafos, que por supuesto ustedes aprendieron muchísimo, espero que haya sido así, pero tenemos el problema de que como estamos continuamente consultando, que está súper bien que lo hagan, no lo dejen de hacer, no alcanzamos a hacer todo el ejemplo porque estamos esperando a responder esas preguntas. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se sugiere y que nosotros vamos a intentar implementar es eso, ejercicios grabados con la resolución, por supuesto, con toda la explicación, y luego concertar citas para que resuelvan dudas sobre ese ejercicio o sobre otro que pudiesen tener. ¿Ya? Eso. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Que les vaya muy bien. Nos vemos mañana. Chao, chao. Ya, profe, que esté muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Profe.